Amigos, aquí ando limpiando. Y esta escalera ya está bien limpiecita, vean. Miren, la quiero poner acá. Acá ando haciendo un relajo aquí. Miren, aquí en esta pared la voy a poner. Me gusta aquí este espacio. Y aquí ando acomodando coronas de Cristo para que les dé un poquito el sol, para que me florezcan. Y aquí tengo las otras. Ay, disculpen, estoy lavando y estoy tendiendo ropa. Y bueno, aquí ando poniendo estas. Y aquí en esta área vamos a poner la escalera. A ver cómo queda. Que ya puse estas plantitas. Y vamos a ver cómo queda. Y bueno, pues aquí andamos. No me he peinado, amigos. Así es como me levanté y pues así se ve. Ahorita voy a quitar esa ropa de ahí porque no me gusta cómo se ve. Esa es mía. ¿Por eso? Ah, sí. Sí, pues es tío.
Pues así ha quedado, amigos. Aquí nada más puse esta sábila y esta planta. Miren, que se ve muy bonita. Y esta mecedora. Entonces así quedó esta área donde teníamos la escalera. Y bueno, así se ve para allá. Miren. Aquí pues tenemos esta, que hay que darle también su buena limpiadita. Está muy manchadita, como anduve pintando, así es que le cayó, pero pues ya se limpia, ya pues tratar de quitársela. Y pues aquí tengo mi parra, que pues mi parra, pues yo creo que se secan las hojas, yo creo que la tira como toda, todo árbol tira las hojas. Bueno, estas las tiene como sequitas, pero las de allá las tiene verdecitas. Ahí está mi parra. Y vamos a pasar para aquella área. Miren, así se ve de este lado. Nada más que ese tronco de este árbol no lo pude quitar. Acuérdense que mi árbol de durazno se me secó. Y pues estoy esperando que se seque completamente para cortarlo más fácil, porque no puedo cortarlo. Y así que aquí está este mueblecito, que tengo aquí coronitas de Cristo. Y por este lado quedó así, vean qué bonito, quedó muy bonito. Para aquel lado tengo también una repisa, quiero poner más repisas, una acá y otra más abajo, de maderita. Y aquí quedó este mueblecito, que a mí me encantan esos mueblecitos. Tengo más, pero los ocupo para poner zapatos, para otra cosa. ¡Ay, Dios mío! Se me cayó esta. ¡Ay, Diosito mío! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se me acaba de quebrar. ¡Ay, no! Es que está muy pesada. Miren. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues aquí ya quedó. Es que lo que pasa es que con esas se pesan mucho y pasa eso. Tenemos que podarlas. Y bueno, esta también, esta es la costilla de Adán. Hay que también darle una limpiadita. Y bueno, pues aquí están las otras pálidas. Miren, esta también está a punto de quebrarse, porque tiene la rama muy grande. Aquí tengo esta también, y esta, y acá puse estas, y pues aquí está la escalera mencionada, aquí está, también, vamos a ver, miren cómo se ve, qué bonito es cuando acomodas diferente, se mira la casa diferente. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, estas son de sol y sombra, amigos. Yo aquí le da el sol y le da la sombra. Y pues como ya es invierno, ya sale poquito el sol. Y aquí pues acomodé mis coronas de Cristo, que les dio un poquito el sol. Ahí está. Y aquí tengo las otras.
y subimos un video que es en el picnic, en mi video de mi mamá, si no se acuerdan de mi video de mi mamá. El picnic. Es un blog. Ok, bye. Bye, dale like y suscríbanse. Ok. Bueno, y aquí de este lado quedó este que la despejé un poquito. Ya había plantitas que ya estaban secas, ya había pasado su temporada y bueno, pues aquí está mi planta begonia, es una begonia. Aquí tengo estas, aquí tengo esta, mira, muy bonita. Aquí tengo mi muñequita con botellas. Tengo otra de pálida. Aquí tengo mi super boom. Mira. Mira qué colores tan bonitos. Ay, ¿dónde estás, pálida? Pálida, ¿dónde estás? Aquí está. Tengo estos. Tengo estos. Patos, son los patos. El gatito. Aquí está. Tengo estas otras, suculenta, aquí también está esta suculenta que está muy llena. Y aquí está esta, que esta me florece, pero ay, huele sus flores, también bonitas, pero huele muy feo. Bueno, aquí está esta área. Y bueno, vamos a esta otra área de la escalera que yo hice, ¿se acuerdan? Por cierto, vayan a verlo, que tiene muy poquitas vistas. Bueno, miren, ahora esta vez sí la pinté porque tenía pintura. Dije, pues vamos a pintarla para que, como andaba pintando las paredes, así es que miren, pinté y dije, pues vamos a pintarlas la escalera. Aquí tengo estas, miren esta, qué bonita, con sus hijitas. Y pues aquí tengo mi pata de elefante que quiero hacerle un trasplante. Y aquí tengo mis otras plantitas. Y pues sí, aquí tengo mis otras coronas de Cristo. Aquí tengo estas otras. Y pues sí, así quedó. Esta escalerita, esta repisita y aquí, muy bonito, me encantó y me reencantó. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal, denle un like, dedito arriba, no les cuesta nada. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video, bye.